¿Sí? Necesito vendajes. ¿Qué pasa? Estamos mal, Jacob. El ataque nos hizo trizas y no tenemos a nadie para enviar a la Acrópolis. Lo sé. Yo atenderé a los heridos. Tienes que llevarlos al sitio seguro. No te muevas. Lo intento, pero... ¿Puedo ayudar? Ya lo hiciste. Sofía puede contener. Si no fuera por ti, más de los nuestros habríamos. Entonces valió la pena. Yo en el ataque. Debes descansar ahora. Ah, que estés bien. Jacob, es un caos aquí arriba. No veo señales de tu gente. Quizás Sofía los llevó a las catacumbas bajo la torre. Pero perdí todo contacto con ella. De acuerdo, la buscaré allá. Casi terminamos de evacuar a los heridos. Nos veremos pronto. Quiero respuestas, pero ¿qué puedo hacer ahora? No puedo permitir que la Trinidad acabe con esta gente. Veo líneas que crucé hace mucho tiempo y que ahora son irreversibles. Está claro que la gente de Jacob daría su vida por él y él por ellos. Ese tipo de lealtad es poco común y encontrarla aquí, en los confines de la Tierra, es realmente extraordinario.
Si lucho junto a ellos, quizá me gane la confianza de Jacob y me cuente qué está pasando en verdad.
Mira, te creo. Por eso es que vamos a hacerte pedazos. Así cuando le pregunte al siguiente sobre la ubicación del Atlas, sabrá que no está en un dato. Ya lo dejaste claro. Si no te gusta, date vuelta y mira a la pared. Tengo que admitirlo. Prefiero esto. Las preguntas son molestas. Mataré hasta el último que quede. Tranquila, Sofía. Esto es una masacre. ¡Perdemos a muchas personas! Quizá tu gente ya sacrificó demasiado. Es lo que conocemos. Te juzgué mal, Lara. Dime cómo puedo ayudar. Tengo que ponerlos a salvo. Pero la entrada de las catacumbas está bloqueada. Encontraré cómo entrar. Vas a estar bien. Está atrancada desde el otro lado. Ayuda a los otros a llegar a un lugar seguro. Solo necesito descansar. Te llevaremos a un lugar seguro. Este mural representa el momento en que encontraron el valle. Debió parecerles un paraíso. Aquí está. Tal vez pueda desbloquearla desde aquí. Las catacumbas. Allá estaremos a salvo. Algún tipo de arsenal. Funcionará.
¡Aléjense de la puerta! Gracias, Mara. Estarán a salvo en las catacumbas. Sé que buscas la fuente divina, pero mi gente dará su vida por protegerla. Tu gente ya está muriendo. No puedes protegerla por siempre. Hemos llegado hasta aquí. Me alegra que por ahora tú y yo seamos aliadas. Se reúnen en la torre. Aún tenemos gente allá. Pon a salvo a los demás. Te necesitarán. Mi padre está desaparecido. Anoche le conté sobre los invasores y las armas que tienen a su disposición. Cuando salió el sol, ya se había ido. Cyril me dijo que regresaría, pero el día casi acaba y nadie lo ha visto. Temo que haya hecho algo imprudente, el viejo tonto. Lo necesitamos ahora más que nunca. Parece una especie de mapa, pero no puedo descifrar el texto. Estoy aquí, pero nos disparan desde los helicópteros. Necesito que llames la atención de la Trinidad, como sea. Yo me encargo. Puedo hacerlo. Thank you.
La Trinidad está tomando la torre. Estamos atrapados en las catacumbas. ¡Diablos! ¡Espera! ¡Voy en camino! El fuego todavía arde en los distritos externos. El último edificio de madera se consumirá al anochecer. El corazón de nuestra ciudad desapareció, enterrado bajo el hielo. Encuentro algo de paz en saber que los mongoles murieron, junto a los guerreros del profeta que dieron su vida para salvarnos. Y el mismo profeta, nadie lo vio desde esta mañana, después del fin del asedio. Necesitamos su sabiduría, ahora más que nunca. No tenemos suficiente comida para alimentar a los sobrevivientes. Algunos creen que lo peor ya pasó, pero temo que no es así. Que estoy aquí. Thank you.
¡Cuidado! Jacob, se fueron. Temo que esta batalla aún no termina. ¿Me contarás más sobre este lugar? Te lo debemos. Ven conmigo. En tiempos antiguos, nuestro profeta trajo la fuente divina a este valle. Mis ancestros construyeron Kitesh para protegerla del mundo exterior. ¿Con qué fin? ¿Qué es la fuente divina, Jacob? Un artefacto de un tiempo ya olvidado. Creemos que alberga un fragmento del alma de Dios. La leyenda dice que aquellos que contemplen la fuente recibirán la inmortalidad. Pero siempre han venido otros en busca de su poder. La Trinidad. Sí. Buscan esparcir su oscuridad por todo el mundo. Con la fuente, sus soldados serían invencibles. Entonces ayúdame a encontrarla antes que ellos. No es tu responsabilidad. ¡Claro que sí! Mi padre dio su vida por esto. No puedes llenar el vacío dentro de ti, Lara. Solo puedes liberarlo. Voy a encontrarla, con o sin tu ayuda. ¡Espera! Sofía, déjame ir. Tengo que hacer lo que pueda. Derramaste sangre por nosotros. Quiero ayudar. ¿Sabes dónde está el Atlas? La catedral, en los archivos de abajo. Pero no te seguiremos hasta allá. ¿Por qué? ¿Qué voy a encontrar? Hay otros. Los inmortales. Matarán a cualquiera que quiera entrar. Mi padre cree que detendrán a la Trinidad. No puedo arriesgarme. Lo sé. Ten. Toma esto. Va a guiarte hacia la catedral.
Los huesos de la tierra misma ofrecen su riqueza. Y aprendimos a sobrevivir y subsistir. Surge petróleo de las profundidades. Se puede juntar en lugares profundos, cuevas, guaridas y en las tumbas de los ancestros. Y arderá con poco esfuerzo. En tiempos de guerra, lo usamos en las flechas para que ardan. Más abajo se encuentra el metal en vetas brillantes y profundas de las que se extrae la mena. Con él forjamos herramientas. Pero algún día, lo necesitaremos para reparar las armas soviéticas. Vivir en armonía con la Tierra no siempre significa vivir en armonía con otros humanos. A la catedral. La Trinidad está por todos lados. Sí, pero no tengo alternativa. Cuánta violencia y muerte. El pueblo de Jacob atravesó por muchas adversidades e igual siguen luchando. Están obligados por un juramento que tomaron sus ancestros, un deber heredado de antaño. Pero veo un pueblo que solo quiere vivir en paz. Creo que es hora de que dejen ir el pasado. Jóvenes, se burlaron de la idea de aprender a leer. Dijeron que no servía para cazar. Pero esa es su primera lección. Todo está conectado. Y siempre tengo razón. Para los estudiantes listos que vieron la insensatez de ser terco y pueden leer esto, esta es su primera tarea. Rastreen, cacen y tráiganme la piel de una de las pequeñas criaturas del valle. Pueden encontrar liebres en cualquier lado, sea de noche o de día, las pequeñas cimarrones en nuestro valle y las árticas en los picos. Las ardillas se quedan en los árboles y cuando llueve se esconden en sus madrigueras. Y, si quieren cazar ratas, busquen en las ruinas o en otros lugares donde yacen los muertos. Por favor, no traigan una rata.
los de la compañía estaban mirando. Tuve que entrar. ¿Los están llevando a la antigua prisión? Solo a los que creen que podrían saber algo del Atlas. Constantín les va a hacer algunas preguntas. Los demás están cerca. Dispérsense. Ténganse atentos. ¡Es nuestro! ¡Mierda! ¡Desenfunden! Terminado de revisar este lugar, pueden irse con los demás hombres. ¿Qué es lo que estamos buscando? Comando cree que el Atlas está debajo de la catedral. Buscamos algo que confirme esa teoría. ¡Nos atacan! ¿Dónde están los arbustos? Revisa los arbustos. Thank you.
¿Qué dijo? No es su decisión, pero va a recomendarnos a los dos. Después de eso habrá una ceremonia de iniciación de algún tipo. ¿Solo eso? ¿Es todo lo que puede hacer? Mira, algunos de estos tipos estuvieron con contrato durante años, antes de que la Trinidad les diera un rango. Paciencia, no se trata solo de desempeño. ¿De qué más? Hay un tipo de curamiento y luego la ceremonia. ¡Cuidado! ¡Nos están atacando! Todo está despejado. Sigamos. Vigila los arbustos. Podría estar en cualquier lugar. No es su decisión, pero va a recomendarnos a los dos. Después de eso, una ceremonia de iniciación. ¿Solo eso? ¿Es todo lo que puede hacer? Mira, algunos de estos tipos estuvieron con contrato durante años, antes de que la Trinidad les diera un rango. Paciencia, no se trata solo de desempeño. ¿De qué más? Hay un tipo de juramento, luego la ceremonia. ¡Nos están atacando! Inspección.